por cómo fue, porque la verdad que yo vi unos videos hermosos de los festejos del Día del Jubilado. Así es, el viernes pasado, ya hace una semana, el viernes Sí, 20, se sí. celebró en el camping de Asinra el Día del Jubilado, organizado por los centros de jubilados afiliados a PAMI, Sí. y obviamente estuvo abierto a toda la comunidad de San Nicolás, que estuvieron afiliados o no a PAMI, todos los jubilados y pensionados estaban invitados. Sí. Se celebró modalidad picnic y bueno, donde cada uno llegaba para compartir a la canasta y el día acompañó, fue hermoso, un Que sol teníamos miedo, ¿te inaugural. acordás? Teníamos miedo que Sí. lloviera el jueves. Exactamente, teníamos miedo que lloviera, pero no, estuvo divino el día. Es más, de hecho, me parece que ya era casi un sol veraniego por algún momento de lo fuerte que estaba. Sí. Pero muy lindo. Asistieron alrededor de 450 personas al Día del Jubilado. Y bueno, se celebró distintos tipos de show, hubo animación, hubo baile, hubo folclore, hubo música con bandas de chamamé. Y también se eligió al rey y a la reina de la primavera, que la reina pertenecía al Centro de Jubilados de Güemes y Sí. el rey al Centro de Jubilados de San Cayetano. Ajá. Bueno, Así que bueno, bien. felicitaciones a ellos por su gesto. Felicitaciones a ellos y a los barrios a los centros de jubilados de los barrios. Diego, Sí. esta es la primera vez que lo organiza solo, ¿no? El PAMI no lo organiza con ANSES o con algún otro grupo. No lo organizó. En realidad no hubo, es la primera vez que se organiza desde los centros de jubilados. Desde que comenzamos esta gestión acá en Sí, agosto, sí. la intención es fortalecer la actividad de los centros de jubilados. Entonces estamos trabajando como en una tutoría, digámosle de esa manera, un padrinazgo desde PAMI en todo lo que haga falta, en llevar una dirección, en asistir, en demás menesteres, pero por cada evento se designa a ciertos grupos de centro de jubilados y se trabaja en conjunto con ellos y son ellos los que llevan adelante la organización de los eventos.